Y si me pongo a ver una película. ¿Sí? Bien, bien. ¿Qué haces? Pues aquí a ver si veo una película o algo. Me he hecho palomita y todo. ¿Ahora? ¿Sí, qué te parece? ¿Tienes que jugar más abajo? ¿A qué quieres jugar? ¿Y si jugamos a spoiler? Ah, pues mira. Y ya que he hecho palomitas, pero con una condición. Que después de cada pista que hagamos, veamos el tráiler. Y si nos gusta, vemos la película. ¿Desde cuándo tú pones condiciones en esta relación? ¿Qué te parece? Bueno, vale. Como me ha gustado la idea, vale. Te lo admito. ¿Jugamos entonces? Venga, vamos. ¡Buenas, jugones! Y bienvenidos a un nuevo vídeo, presentación, vídeo reseña de... Spoilers Travel Edition. Para ello me acompaña Francis. ¡Hola! Y Diego y servidor vamos a hablaros sobre este Spoiler Travel Edition, un juego de 1 a 8 jugadores, con partida de duración aproximadamente unos 15 minutos y a partir de 10 años. Editado en castellano por Zacatrus y Brain Picnic, que desde aquí le mandamos un saludo, y su autor es Manu Palau. Bueno, pues este spoiler de Game Blockbuster, ¿de qué trata? Pues trata de... simplemente se van diciendo cinco, es un juego muy sencillito, se van diciendo distintas frases de una película y tenemos que intentar adivinarla, ¿vale? Podemos poner dos opciones tras cada una de las frases y vamos a conseguir puntos en función de si la adivinamos o no y cuántas veces la adivinamos. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Bueno, pues ya estáis viendo en la pantalla cenital el despliegue del juego. Ya está, esta caja, como veis, las instrucciones las tenemos en esta parte de atrás, donde dice que vamos a ir sacando las tarjetas poco a poco para no desvelar nada. Y bueno, aquí tenemos la portada. Pues nada, ¿cómo se juega? Pues como hemos dicho, le damos la vuelta, abrimos esto y por la carta que vayamos, pues la vamos a ir sacando. Entonces, nos van a salir 5 pistas. Y vamos a sacar una pista, la leemos y tenemos que escribir dos títulos de o bien de una misma película o el mismo nombre de la misma película. ¿Por qué? Porque como máximo vamos a poner 10 nombres en total, con lo cual si la tenemos clara desde el principio y las 10 veces decimos la misma película, pues vamos a tener los 10 puntos que es un Jedi. Si tenemos entre 8 y 9 aciertos, seremos Starfighter. Aquí hay una mosca. Si tenemos entre 6 y 7, Top Gun. Y entre 4 y 5, Super Agente 86. Y de 0 a 3, La Albóndiga. Pues bueno, pues entonces, lo que vamos a hacer es, como he dicho, vamos a ir sacando poquito a poco la tarjeta. Vamos a ver una, pero no vamos a ver el ejemplo. Así que bueno, en los comentarios me va a decir la que es. Bueno, pues aquí se ve spoiler. Esta es la tarjeta número 6. Y la primera pista sería, todos creían que habías muerto. Bueno, pues en ese momento, cada jugador, los que estemos, entre todos, tenemos que decidir poner dos nombres. Puede ser la misma película o dos películas. Vale, después enseñamos, es la primera vez que me afeito. ¿Qué película será? Todo el mundo dice que la casa está encantada. Yo creo que ya podemos saber más o menos qué es, ¿no? Vale, 4. ¿Quieres jugar? Esta pista ya es clave, clave. Y por último, este ya, si no lo sabíais, con este ya lo sabéis fijo. En la selva tendrás que esperar hasta que un 5 o un 8 saquen al tirar. Y aquí abajo te sale el nombre de la película, el director y el año de la película. Y ya está, una vez que la hemos acertado, cogeríamos la tarjeta, espero que no se haya visto nada, y aquí pues podríamos ver... leer este código para ver el tráiler de la película. Lo vuelvo a quitar y lo meteríamos detrás al final para ver la siguiente tarjetita, ¿vale? Porque esta carta la vamos a poner detrás para ir separando con las que hemos jugado y a las que no hemos jugado. Y ya está, esta sería la mecánica del juego. Bueno, pues ¿qué te ha parecido este Spoiler Travel Edition? A ver, pues a mí la verdad es que me parece un juego súper original. Bueno, va a empezar muy fácil de llevar porque es verdad que es una cajita súper pequeña.
muy pequeña que puedes llevarla, no sé, en el bolsillo o en el En el coche o coche. donde quieras, sí, en el coche, porque es verdad que nosotros hemos jugado a ese tipo de juego. No hemos jugado a este en concreto, porque bueno, ya sabéis que estamos así un poco, pero bueno, lo hemos jugado también, tanto presencial, que ya que nos estamos viendo, como en la distancia, porque lo hemos jugado por teléfono también esta Es tarde. verdad. Y bueno, pues eso, que la verdad es que es un juego, pues eso, muy original, las cosas como son. Yo tengo que reconocer que soy bastante poco cinéfila o mala a este juego, como queramos llamarlo, porque el tipo de película que suelo ver siempre suele ser el mismo, y aquí la verdad es que tenemos película de temática muy diversa y también de año muy diverso, ¿verdad, Diego? ¿Tú qué te has estado estudiando todos los...? Sí, hemos jugado a todas, ya hemos hecho todas las tarjetitas Cierto. y tenemos que decir que, a ver, nosotros, como ha dicho Francis, no somos muy cinéfilos ninguno de los dos, no estamos puestos en las películas, pero es cierto que las 25 películas que vienen en el juego son taquillazos, son grandes éxitos, son Son muy películas conocidas. que son muy conocidas, exactamente. Una vez que nos dicen, ay, es verdad, tal. O sea, de las 25, evidentemente no las hemos visto las 25, pero las conocíamos, no es que, esto que era, ¿no? No, pero casi todas, es verdad que la mayoría sí que la habíamos visto a pesar de lo pocos cinéfilos que somos. ¿Qué pasa? Que yo, Eso. por ejemplo, muchas veces me dice Diego, ¿has visto tal película? Le digo, si no veo la portada, no lo sé. O sea, yo con el nombre de la portada, o sea, con el nombre de la película soy incapaz. Imaginaros con cinco frases. O sea, Claro, no. lo guay del juego es que cuando ya haces la tarjetita, le das la vuelta y te viene el código QR para ver el tráiler de la película y un poco Entonces cuando refrescar esa. recuerda, exacto, recuerda, dice, ostras, pues si esta película, o sea, esta película que sí la he visto, y aquí dice esto, y aquí dice esto, que es todo verdad, ¿no? Que no se están inventando nada. Eso es. Y bueno, y esa sensación que te da cuando le hemos acertado, Francis, le hemos acertado. Es verdad, pero que sí que es verdad que el hecho de ver el tráiler está chulo porque como que sitúa la frase, claro, ¿qué pasa? Que la frase la lee o la has leído tú o la he leído yo cuando lo hemos jugado en las películas que se lo hemos jugado presencial. Entonces, claro, no es lo mismo que si a lo mejor lo estuviera escuchando en la tele, porque simplemente a lo mejor si le pusiéramos la voz del personaje, La voz es claro, clave. ya está cambiando todo, o si hay un sonido ambiente o si tal o... Pero aquí, por ejemplo, hay una frase que digo, y yo que soy malísima, ya os digo, empiezo, pues eso tiene que ser una película de, yo qué sé, de delincuentes, por decir un ejemplo, o de fantasma o de no sé qué, empieza ya a divagar y al máximo, a ver si así por lo menos, aunque yo no la sepa, él por lo menos se inspira, pero luego en la siguiente es como que dice, no, 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 creo que no, No, se ha no ido por es. otros derroteros, ¿no? Sí. Es como, no sé, es como una investigación así breve, con pocas pistas, pero es verdad que va así cambiando la carretera. O te va confirmando lo que ya pensaba desde el inicio, también puede ser. Pero es verdad que nosotros, como somos tan malos, pocas confirmaciones hemos tenido. verdad. Bueno, la mayoría de películas de las que vienen aquí, claro, cuando, como hemos dicho en la explicación, abajo te pone el nombre de la película, el director y a la derecha el Claro. año de la película. Entonces, la mayoría de películas están entre los 80 y el año 2000. Es verdad que hay películas antes, o sea, después del 2000 y antes del 80, pero que el grosso del juego se encuentra en películas pues de esos años. Es Entonces, por pues. eso por lo que soy mala, porque yo soy más joven que no. Realmente las películas, aunque sean películas que se han estrenado en ese periodo, es cierto que las hemos visto, porque muchas de las que hemos comentado las hemos visto, ¿vale? Aunque sean películas, a lo mejor yo la vi una Siguen vez de echando en la pequeña, tele. y sí, las siguen echando en la tele, pero que es verdad que son películas que como han sido tan bombazo, ¿vale? Pues se han visto mucho después, que no es que diga, uy, es que yo en los 80 no había nacido, porque yo, como me veis, no había nacido en los 80. Pero es verdad que son películas que son conocidas por todos, y luego, sin embargo, es como en plan, vas viendo que son taquillazos, como bien ha dicho Diego, y dices, tiene que salir esta en un momento u otro. Entonces, en el momento en el que no sabes qué película es, dices, esta es. Y luego, Y a lo nunca largo de todo el sale. juego, no ha salido, y era como en plan. Pero sí, la Verdad. verdad es que está chulo, muy original, y también yo creo que lo vamos a dar. Bueno, le vamos a dar no, le vamos a dar no porque ya lo hemos jugado entero todas las películas como hemos dicho. Pero es verdad que si hubiéramos estado en otras circunstancias en las que tuviéramos una vida más normal, digo yo, le hubiéramos dado bastante uso, creo, en el coche. Porque es verdad que cuando vamos así de viaje y todo eso, siempre nos gusta hacer algo o cantar o jugar a un juego de un tipo de este, o sea, un juego de este tipo. Y la verdad Y es que. hablando cosas de juego, sí. La verdad es que sí que. No sé, yo lo veo muy productivo para viajes o para. No sé. A ver, que también se puede jugar como lo hemos estado jugando. Ayer lo estuvimos jugando en mi terraza, hoy lo hemos estado jugando en la distancia. Que también está guay eso, porque ahora que estamos en este periodo, pues no necesitas ni una webcam o una videollamada para poder jugar este tipo de juego en distancia, ¿no? Pero sí, la verdad es que a mí me ha resultado muy, muy original, la verdad.
Y ya está, pues nada, dejadnos en los comentarios qué os parece este spoiler de Game, de Edition, si sois cinéfilos, si no. Y bueno, en la explicación habéis visto las cinco pistas de una película, pues dejadnos ahí en los comentarios qué película creéis que es la que estábamos buscando en la explicación del vídeo, ¿no? Es que es muy como el concurso de Ahora Caigo, que empiezan a decir pistas. Es verdad. Sí, bueno, muy, a ver, mal, se me acaba de ocurrir, no lo había ni pensado, pero es verdad que cuando cerrábamos en tu casa y poníamos Ahora Caigo, había una prueba que era en plan que salía una pista y decía uno o el otro, no sé qué historia, y cada vez iba habiendo pistas más pistas y además más sencillas, más claras. Esto es como, me recuerda un poco a Igual, eso ahora de repente. exactamente, exactamente. Pues se podría cambiar un poco ese modo de jugar, ¿no? En plan de, en vez de cooperativo, vamos a hacerlo competitivo, como en Ahora Caigo, ¿no? Pues Sale la sí. pista, contesta uno. Sale, y la siguiente contesta el otro. O a lo mejor cada uno dice una película. O la escribe en un papel, ¿no? Si es que se puede jugar de diferentes modos. O sea, el modo que Claro. es como hemos explicado, pero otro modo más competitivo, si os gusta picaros y habéis visto todas películas y tal, y sois cinéfilos, es coger, venga, vamos a hacerlo en plan hardcore, ¿no? Cogemos un papelito, vamos viendo las pistas y escribimos cada uno la película que queremos. Y cuando tal, enseñamos el papel y vamos a ver A ver quién, claro. quién ha conseguido más acercarse al título, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Se le puede enfocar de distinta manera. Bueno, pues nada, pues lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, que le deis a me gusta, que nos gusta que le deis a me gusta, suscribiros al canal, si habéis visto este vídeo, habéis llegado al canal y de, oye, ¿esto qué es? Pues suscribiros y darle a la campanita, porque es muy importante darle a la campanita, ¿que sí, Francis? Sí. ¿Por qué? Pues porque siempre subimos vídeos que no están programados, es decir, el vídeo típico que siempre veis a las 9 de la mañana, pues sí suele llegar, excepto los fines de semana o depende del periodo en el que estemos, pero es verdad que hacemos unos vídeos que no vienen a cuento, que no están programados, ¿vale? Porque nos llega un paquete o por lo que sea y decimos, vamos a abrirlo. O porque hacemos una partida en directo y queremos jugarla con vosotros, o en esta cuarentena ha pasado un montón de veces, como habéis visto. Y bueno, pues todos esos vídeos, pues que si no, no os enteráis, es verdad que, o bueno, os metéis a ver los vídeos, pero eso, sabemos que eso no lo solemos hacer nadie que vemos YouTube, ¿vale? Entonces, pues siempre llegan las notificaciones. A la campanita. Y si no, también podéis seguirnos. Y si no, no. Además, también podéis seguirnos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook, que están todas descritas ahí en la descripción del vídeo, para que veáis Correcto. pues todas las novedades que subimos y todas las cosas que vamos colgando por ahí. Y como siempre, a me gusta, que nos gusta que le deis a me gusta, que no me canso de decirlo, que le deis a los vídeos me gusta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.